Moisés. Hombre querido de Dios. Aleluya. De los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, tierra de Manasés, la tierra de Judá hasta el mar occidental. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, tierra de Manasés, hasta el mar occidental. Tierra de Jericó, ciudad palmera con toda su hermosura, y hasta Suar allí le mostró Dios, el Negev y todita su llanura, también la Vega, tierra de Jericó, ciudad palmera con toda su hermosura, y hasta Suar allí le mostró Dios. Y Jehová le dijo, esta es la tierra de que juré para Abraham, para Jacob, y también a mi siervo Isaac. A tu descendencia yo la daré, te permito verla, pero no pasarás allá. Y Jehová le dijo, esta es la tierra de que juré para Abraham, para Jacob, y también a mi siervo Isaac. A tu descendencia yo la daré, te permito verla, pero no pasarás allá. Desobedeciste a lo que te mandé, a la piedra le diste dos veces y era una vez. La desobediencia te voy a castigar, y por eso esa tierra tú no pasarás allá. Desobedeciste a lo que te mandé, a la piedra le diste dos veces y era una vez. La desobediencia te voy a castigar, y por eso esa tierra tú no pasarás allá. El gran siervo de Jehová en aquella tierra, en el valle de Moab, y fue conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el campo de Moab. En Bet-Peor, allí enfrente está, pero ninguno conoce su lugar, su sepultura, nadie la sabrá, pero ahí está en el valle de Moab.
Moisés, el gran siervo de Jehová, en aquella tierra, en el valle de Moab, y fue conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el campo de Moab. En Betpeor, allí enfrente está, pero ninguno conoce su lugar, su sepultura, nadie la sabrá, pero ahí está en el valle de Moab. Y lloraron los hijos de Israel 30 días en el valle de Moab, y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y lloraron los hijos de Israel 30 días en el valle de Moab, y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara él hablará con Jehová. Y nunca habrá otro profeta como él, que cara a cara.